O sea, qué exagerado, yo, Federico. Yo hoy me podría poner para estar bien, 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 una camperita como hago siempre, pero como me dicen, no solo acá, sino en otros programas también, que soy media friolenta, entonces, bueno, dije, me voy a sacar la campera y voy a demostrar que soy valiente. Muy bien, que muy le hago bien. Frente a estos 19 grados de sensación térmica. Miren el cielo completamente despejado a esta hora en este sector. Y bueno, vamos a ver cómo se desanda el tiempo, porque vieron que nos va sorprendiendo. ¿Por qué estamos aquí en el puente Sarmiento? Porque, como verán, está vallado. Lo que sucede en este puente lo van a ver replicado en el resto de los puentes. Nos llamó la atención temprano cuando empezamos a recorrer las calles de Córdoba que veíamos los puentes vallados. Le consultamos a la policía y nos informaron que tenía que ver con una manifestación, pero no tenían más información que esa. Hablamos hace un rato con el fiscal Garzón y también con Emanuel del Polo Obrero, quienes nos informaron que bueno, desde la parte de fiscalía, la policía se prepara porque tenían información de que en el día de hoy iban a manifestar la gente del Polo Obrero. Sí. ¿Sí? Por eso se ha replicado esto que ustedes ven acá en los diferentes puentes, en el puente Centenario, en el puente Alvear y en el Maipú, además del Sarmiento. Y se estima que si es necesario, se va a replicar en el resto de los puentes. El de Olmo, por ejemplo, no está vallado, ¿sí? Porque recién pasamos por ahí y no está vallado. Pero le consultamos a Emanuel de Polo Obrero y nos dijeron que les parece, bueno, sorprendente la medida que ha tomado la policía de Córdoba y la justicia, porque en realidad ellos lo que informaron es que hoy va a haber un acto en la Plaza Vélez Sarsfield a las 11 de la mañana, a raíz de dos compañeros que han sido condenados en el 2017 por una manifestación que habían realizado en el marco de la reforma jubilatoria. Ahora, a ver si entiendo bien, Sofi. Sí. Todo este operativo en los puentes no tiene ni ton ni son, digamos. El Polo Obrero no va a estar sobre los puentes, van a estar en Plaza Vélez Sarsfield. Tal cual, eso es lo que nos informó Emanuel de Polo Obrero. Nos dijo, la verdad me sorprende, me enteré por ustedes el corte de los puentes. Nosotros hoy lo único que tenemos es un acto, casi te diría con pocas personas, 300 personas, que van a estar en la Plaza Vélez Sarsfield. Y no tenemos programado recorrer los puentes. Por eso nos sorprende, dice, lo que nos informan ustedes. Ya si hay algo insólito y un colmo, es este, ¿no? Que el caos lo esté generando la misma policía por desinformación o porque le han cambiado la bocha al último momento. Ojo, porque el Polo Obrero suele cortar los puentes. ¿Y qué pasó ahora? A ver, le dijo, no, vamos a cortar los puentes. Oso, no, vamos a Plaza Vélez Sarsfield. Saben, ustedes se quedan allá, nosotros... ¿Qué pasa ahora? O sea, hay caos en todos los puentes, porque por más que se esté permitiendo el tránsito, hay que pasar muy lento, están los vallados, como vemos ahí en las imágenes, y el Polo Obrero va a hacer caos, pero en el centro... Digamos, en lo que es el patio Olmos. Tal cual. Va a estar en la Plaza Vélez Sarsfield a las 11 de la mañana y es un acto más bien como de la agrupación, ¿sí? No para que se sume más gente. Por eso esperan 300 personas. Pero, bueno, por las dudas, la policía preparó este operativo. Por si algunas otras organizaciones deciden recorrer las calles de Córdoba. Por las dudas, alguien quiera cortar los puentes, está listo, digamos, ¿eh? Está vamos listo. A vallar, vamos a hacer por la... ¿Quieren? ¿Por qué no vamos a marchar allá que está listo el puente, va a decir alguno? Y aprovechamos, porque ahora está ahí y no lo van a usar los manifestantes que van a estar haciendo un acto político, o sea, directamente de su agrupación, no tiene que ver con una convocatoria masiva ni con un pedido específico, tiene que ver con, sí, un pedido de descarcelación, como bien vos decías, pero de integrantes de la agrupación. Bueno, me llama mucho la atención que ojalá que algún, no sé, de parte de la policía nos puedan explicar el porqué, ¿no?, de los puentes vallados. Sí, es de Alacati y de Ruiz, dos compañeros que fueron condenados en el 2017, que no es una condena efectiva, nos informó Emanuel de Polo Obrero, sino que, bueno, está sin sentencia, ¿no? O sea, por lo que no están detenidos. Pero bueno, por eso va a ser el acto de hoy. Lo que nos sorprende son los conitos estos que están acá, que como que arman una figura, pero no tienen como un orden, ¿no? Entonces complica el tránsito, la verdad, aquí. Pero bueno... vamos a ver cómo se desanda todo, Mimi, a lo largo de la jornada. Por lo pronto, salgan de musculosa como yo. Bien. Porque el día va a estar hermoso.
Gracias, Sofi. Excelente trabajo. Bueno, nos dejó ahí la pregunta picando. ¿Qué hacen los puentes vallados? O sea, la policía dijo, no, la ponemos por las dudas. No, una cosa. Claro.